Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video. Seguimos con la campaña de Quantum Break. Ahora sí vamos a ver si nos dicen quién es esa chava que le estaba apuntando a Paul. Así que a ver. Pero estaba revuelto. Era imposible resolverlo. Ok, 3 horas después de la fractura del tiempo. Ok. Ahora tengo que ir para acá. Sí. Ahí algo está brillando. Ah, no, no veo. Ok, a ver qué es eso. ¿Qué? Ok, agarrar ese cartel va a tener un efecto, neta. Agarrar un cartel. Bueno, vámonos. Acá no hay nada. Parece que no. Ahora este cartel también, ¿o qué? Ok, parece que nos van a arrestar. ¿Quién sabe? Fue abrumador. Cada pregunta sin respuesta que tenía se formuló a partir de lo que había visto en ese taller. Los sucesos que tuvieron lugar en la universidad fueron parte de algo más grande. Algo que comenzó hace 17 años. Bien, dique seco. Debo ir al dique seco, casi llego. Ok, aquí hay más información. Debo dar con Paul. Ok, vámonos. Acá no hay nada más. Ok, ahí hay enemigos. Hay dos. Así que voy sacando la pistola. Ah, yo pensé que me quitaban la metra, pero no, la escopeta se puede agarrar aparte. Oh, yeah. Hasta ahorita me vengo dando cuenta de eso. O sea que me pude haber hecho la vida más fácil, pero por no querer agarrar la escopeta a cambio de la metra, nunca la agarraba. Bueno, ya vi que eso no me va a perjudicar. ¡Hicimos contacto! Hicieron. Había algo malo con Paul, síndrome Cronon. Él obtuvo sus poderes mucho antes que yo. ¿Pero era esa la causa? ¿También yo estaba enfermo o fue su viaje en el tiempo? No lo sabía. Pero eso no volvió menos detestable nada de lo que él hizo. Ok. Más datos. No hay nada más. Sí, aquí hay otro. Un libro escrito por Alan Wake. De hecho, no sé si se han dado cuenta que en muchos videos han salido libros de Alan Wake. Ok, ¿y ahora? Ah, ya. Ábrete. ¿Ahora para dónde? Para allá adentro. Ok, chequemos rápido que no dejemos nada aquí. Y nos vamos. Más que nada me preocupa saltarme las esas... ¿cómo se llaman? Ahí está. Esas son las que me preocupa dejar pasar. Porque como son las que nos sirven para incrementar las habilidades... Obviamente si no las encuentro no puedo mejorar las habilidades de Jack. Y parece que ya es todo. Vámonos. Bueno, aquí se ve que va a haber disparos. Sí. Jack, debes entender que Will me obligó. ¿Qué demonios te pasó? De nada sirve pelear. ¡Lo mataste! Te explicaré cuando sea conveniente.
Esta noche me buscarás en la gala de Monarch. ¿Gala? Se viene el fin de los tiempos y tú haces una puta fiesta. Porque cuando el tiempo llegue a su fin... Hagamos esto ahora. No te buscaré en... Vas a buscarme. Ya vi qué sucedió. ¿Qué viste? ¿Para qué sirve todo esto? Adiós, Jack. ¡No! Ok, antes de que se suelte la gorda... Perdón, gente, pero... desbloqueos. Tengo... uno. No sé si me sirve para algo. Explosión temporal. Vamos a ponerse la explosión temporal. No. Costo 2, costo 4. Costo 1. Regate temporal. Ahí está. Concentra el tiempo que se activa al apuntar con LT para usar regate temporal dura más. Ok. El regate temporal hasta ahorita no lo he usado. Es ese. Ya lo sé usar, así que lo voy a estar usando más que antes. Ok. ¿Ahora qué? Aquí se ve que se va a soltar la gorda, así que... Aquí me marca como que un circulito. ¿Ya ven? Ahí. Ahí está, otra fractura. O sea, hay 7 aquí. Y yo nada más tengo 2. En otras palabras, ya me salté un buen de estas cosas. Listo. Ah, ¿qué más? Acá dice que hay otro, creo. Está brillando. Es adentro, ok. Es más adelante. Ya saben que es mucho leer aquí. Y si están leyendo los textos, ahora sí, de los anteriores videos, pues ya saben que han pasado algunas cosas. O saben por qué han pasado algunas cosas. Ok, aquí me están dando muchas armas. Y todos saben que cuando te dan muchas armas o balas, es que algo malo va a pasar. Genial, listo. Ok, entonces rápido, gente. Es que ya saben, si no mejora Jack, va a valer qué es esto. A ver, detención de amenaza aumenta. Puedes ver la ubicación de los enemigos por más tiempo. Vamos a ponérsela. No, es 4. Ok, vamos a comprar este que solo nos cuesta 1. 4. 4. 4. Ya todos los demás nos van a costar 4. Este nos cuesta 2, así que el próximo va a ser este. ¿Qué más? ¿Hay más fracturas? Señor, me lleva la doctora. Paul. ¡Alto! ¡Vuelve aquí, carajo! No. ¡No! Madres. Ok, el tiempo se detuvo. ¡Puta madre! Debo apurarme. ¡Vamos! Ok. No sé si había partículas Cronon ahí.
Bien. Concéntrate, Jack. Concéntrate. Échale. Vale, rápido, pásate, pásate. Ok. Mocos. Ok, creo que tengo que andar con cuidado en esta área. Bueno, vamos a ver si esta vez sí me sale. Bien. Concéntrate, Jack. Concéntrate. El regate, no sé si ahí me sirve el regate. Yo creo que sí. No lo había pensado, pero yo creo que sí. Ahí está. Por fin. Las inestabilidades se estaban poniendo feas. Iban de aquí para allá sin advertencia previa. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar más. Ambos sabemos que empeoraron. Ok, es por acá arriba. Madres. Eso debió doler. Ok, súbete. ¿O qué hago aquí? Ah, no, es por acá arriba. Súbete. Listo, lo logré. Ok. Ok, creo que tengo que bajar. Tengo que salir de aquí. ¿Pero por dónde? A ver, si activo de seguro mi poder, ahorita me va a decir que retrocede el tiempo. Así que vamos a checar. Ah, no, es creo por acá arriba. Sí. Ok. Por acá. Échale. Ahí está. ¡Ahora! No más. ¡Cielos! Estás dejando muy poco margen, Jack. Está bien raro esto. Esto parece un maldito laberinto. Ok. Ya casi salimos de aquí. O eso creo yo. Es de lado. Ay, neta. Súbete. Súbete, estábamos arriba. Camina del lado. Y ya. Neta, no podías caminar de lado. Ya vámonos. Por arriba. Bien. Sigue avanzando. No, 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 de nuevo. Neta. Ahí sí no fue mi culpa. La neta, o sea, mínimo dime brinca o algo, ¿no? Una, dos, tres, brinco. No, 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 de nuevo. Vamos, 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 vamos. Ok. Neta, ustedes ahorita. Bien, allá vamos. Ustedes son los que son lo que menos necesito ahorita. Haz el regate o cúbrete, idiota. Neta. Cuando tengo que hacer el regate, el personaje no me deja hacerlo. Pero bueno, no hay pez. Ya sé qué tengo que hacer. No, 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 de nuevo. Vamos, 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 vamos. Calla ahí, vamos a quemar de una vez de arma. Se le suelte, suelte. Y vamos a posicionarnos en un mejor lugar. Bien, allá vamos. Cúbrete. ¿Cuántos más hay?
Hay otro. Esta arma está muchísimo mejor, ¿eh? Es a los que no les afecta el tiempo. Debo curar. Muévete, desgraciado. Muéranse, muéranse. Ah, se me olvida que a ellos no les afecta eso. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Puta, hay uno atrás. Activa el... Activa el... No, no puedo. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Ok, se me acabaron las balas. Cambiamos a la pistola. Ok. Recarga rápido. Listo. Ya muérete. Puta, neta. ¿Dónde andan? Ahí está. Puta, no le doy a nada. Ya, por fin. Ahí está este güey. Ah, se me olvida que a ellos no les afecta. Listo, ya vámonos. Según yo, ya no queda nadie más. Beth iba a encontrarse conmigo. Esperaba que estuviera congelada en algún lugar cerca del dique seco. Ok. Recarguemos las armas. Vámonos. ¿Por dónde tengo que ir? Parece que... acá arriba. No, parece que no. A ver, ¿para acá? ¿Para dónde? Ah, es allá. Ah, ok, ya. Ahora sí, vámonos. Fueron, no hagas nada estúpido. Nunca entendí mucho. Bueno, ya es hora. Entra. ¿Y si no te creo? Pues dispara. Lo siento, pero me la llevo. Eso es por no atenderme. ¿Quieres que el tiempo deje de colapsar? Me necesitas. Y gracias por el pasajero del asiento trasero. Me siento como una maldita niñera. ¿Niñera? ¿Es una broma? Saqué información de esa computadora. Perras. Mi auto, mi música. Jódete. ¿Quién carajo son ustedes? Parece que acabó el capítulo. Sí. Esa canción se me hace conocida. No estoy muy seguro, pero se me hace conocida esa canción. No sé de qué grupo sea, luego lo buscaré. ¿Qué te llevó a la piscina cubierta? Will dijo que había algo en su maletín. Encontré una llave que decía piscina cubierta de Bradbury. La única pista. ¿Debe ser aquí? El edificio cerró hace muchos años. El lugar perfecto para mantener algo oculto. Hora de que me cuentes lo que sabes.
Tu hermano construyó algo para detener la fractura. Sé que debemos encontrarlo, y sé que Monarch no quiere eso. Pero lleva su uniforme. Me gusta el pantalón. Sí, apuesto que también te gusta la paga. Estaba encubierta para reunir información. Tú supiste hace unas horas, yo me he estado preparando casi toda la vida. ¿No sabías que William era el dueño? Desconocía mucho de Will. Tenemos que encontrar la contramedida de tu hermano, y rápido. Las cosas empeorarán a medida que la fractura progrese. Y Monarch te buscará en cada rincón de Riverport. La llave de Will. Tal vez abra esto. La llave no entra. Entonces ahora tenemos que averiguar cómo entrar. Ok. Encontraré otra forma de entrar. Que sea rápido. Yo vigilaré que no venga nadie. ¿Puedes encontrar una forma de entrar, Jack? No deberíamos quedarnos aquí. Ok. No hay forma de entrar. No, ahí hay una de esas cosas que necesito. Me lleva. ¿Cuántos tengo? Perdón, pero ¿cuántos tengo? Tengo uno. Necesito esa cosa. A ver, ¿por dónde? A ver. ¿Alguna idea de cómo entrar? El edificio entero se está derrumbando. Debe haber una hendidura en algún lugar. ¿Estás bien? Revisé los reportes de noticias. Monarch está quedando como el héroe. No, no estoy bien. Si me hubiera negado a hacer esa confesión... Entonces estarías muerta y alguien más lo habría hecho. No lo hace más fácil. Ok. A ver. Ok, aquí hay un carro. Es extraño. ¿Eh? Podría jurar que es el mismo taxi al que me subí cuando llegué a la universidad. Es un taxi. Todos se parecen, ¿cierto? Ok, aquí hay una fractura. Revisaré la matrícula en mi teléfono y veré si aparece algo, pero es poco probable. Ahí está, vamos a subirnos. Y parece que por... aquí... ok, ya está arriba. Ahora supongo que por acá no. A ver, por acá. Parece que tampoco. Ok. Activo esta cosa. Ok, checa. No, sí tengo que subir por ahí. Ya que avance el tiempo, tengo que subir por ahí. Y ya ahí eso me va a dar paso, pero... apúrate, ahí está. Tengo que subir por acá, listo. Súbete. Neta. Oye, creo que encontré una entrada. Ok, aquí hay otro de Cronon. Agárralo. Bueno, aquí hay 5. No sé cuántos ya habré pasado. Ah, sí, aprovechando de una vez. ¿Dónde está? Creo hasta abajo. Es este. Listo, ahora sí, vamos a seguir. Oye, acabo de buscar la matrícula del taxi estacionado por allá. Pertenece a alguien llamado Nick Marsters. ¿Nick Marsters? Es el nombre de uno de los testigos que recogimos de la universidad. Sí, reconocí su fotografía. Lo vi ahí. ¿Pero cómo llegó su taxi aquí? ¿Crees que Monarch lo tomó? Es imposible. He estado monitoreando las actividades de Monarch todo el tiempo. Pues no sé si lo tomó o no, pero yo ya agarré mi esta cosa. Se llevaron a otros de la universidad. Eran amigos míos. ¿Qué les sucedió? Ya deben estar libres. Monarch los convenció de lo mismo que convenció a todos los demás. Que lo que Monarch le hizo a la universidad fue necesario para protegerlos de él.
Verde. Oh, diablos. La inestabilidad sigue ahí. Ok. ¿Es por acá adentro? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por acá? Y supongo que aquí ya les abro, ¿no? ¿La ventana o por dónde? Quién sabe, pero creo que hay bombas. No, son balas. Will usaba el edificio para ocultar sus objetos personales. ¿Qué carajos hacías aquí, hermano? ¿Experimentos de viaje en el tiempo con ratas? ¿Aquí qué hay? ¿Grabación? Bien, 17 de mayo de 1990. Una factura de mudanza por $12,000. Se me hace que trajiste más que solo cajas viejas. Para descubrir que... ¿Eres dueño del lugar desde 1999? ¿Por qué no me lo dijiste, Will? Vamos, vamos, vamos. Todo bien, todo bien, todo bien. No es de extrañar que siempre salieras con cosas locas. Schrödinger en la máquina, hacer que viaje en el sentido de las manecillas de reloj, lo que lo enviará 5 minutos hacia el futuro. O sea, que hará que vuelva a emerger 5 minutos después de que entre en la máquina. Ok, vamos a activar esta, ¿de acuerdo? De aquí en adelante tenemos que limitar nuestras conversaciones. Te encontraré cuando la contramedida esté completa. Muy bien, así que al parecer solo se sentó dentro del corredor por... ¿Eso es todo? 5 minutos y se cagó en las tuberías. Esto revela una falla muy clara en mi prueba. Mi ratón es un idiota. ¿Qué más? ¿Qué más? Una calle, una radio. Hola, Riverport. Soy Teresa Sedmak, en lugar de Bobby Radford. Les alegraré el día con buenas noticias. Las víctimas... Soy yo... ¿Aquí al ladito? Ok, no les puedo abrir esa puerta. Parece que tiene que ser a fuerzas esta. Ay, bueno, veo. Ahí está. ¿Por qué me suena así? ¿Qué es un... una de esas de... Ah, está. Bueno, mínimo ya tengo otro. Esto se parece mucho a Tomb Raider, ya ven que en Tomb Raider tenía que usar mucho esa cosa que nos ponía las cosas en amarillas. Aquí también voy a tener que hacer mucho eso. ¿Tuviste suerte? Ahí está. ¡Sigo en ello! De acuerdo, demos un vistazo. Aquí abajo. Buen trabajo. ¿Que esta se va a convertir en nuestra base o...? ¿O qué? Este mensaje está dirigido... a mí. 4 de julio, 2010. Beth Wilder, este video es para ti. Me dijiste que me alejara de mi taller, pero no podía dejarla ahí. Regresé por ella y todo el lugar era una zona de desastre. La contramedida no estaba. ¡Robada! ¡Mierda! ¿Pero qué? La caja vacía. Tengo que saber que tú la tienes, porque si cae en las manos equivocadas, su poder es incalculable. Nuestro futuro, nuestras vidas enteras dependen de ello. Esto no puede ser en vano. ¿Sabes cómo encontrarme? Por favor, date prisa. ¿2010? ¿Pero qué mierda? ¿Qué fue eso? ¿Lo grabó para mí en el 2010? ¿Pero qué diablos? Y dijo que la contramedida estaba perdida. No está bien. Tenemos que resolver esto. Sigamos buscando. Ok, entonces parece que... no sé. Y bueno, gente, eso va a ser todo por el día de hoy. Mañana veremos qué va a pasar con todo esto. Ya se puso medio raro con lo de la hermana de Will, pero bueno, espero les haya gustado este video. Recuerden que si te gustó este video, regálame un me like, comparte este video con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.